Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Apple 25, yo soy Alejandro y el día de hoy hablaremos del bypass para iOS. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Para qué funciona? Vamos a verlo. Ok amigos, como ya lo mencioné anteriormente, hablaremos del bypass para iOS. Este desbloqueo al bloqueo de activación de iCloud en todos los dispositivos con iOS y con iPad 2 actualmente. Hablo del iPod Touch, del iPhone y del iPad. Así que sin más, vamos a verlo. El bloqueo de activación de iOS está disponible desde iOS 7, ya hace muchos años atrás. Este bloqueo fue realizado para poder bajar el índice de robos en los dispositivos iOS, ya sea que te lo roben o se te pierde el dispositivo, con el bloqueo de activación puedas bloquear el acceso a todos tus datos personales en el dispositivo. Durante estos años, desde que está disponible, hubo en internet varios métodos para tratar de burlar este bloqueo de activación para los dispositivos iOS. Algunos funcionaban, algunos no funcionaban, unos tenían ventajas y desventajas. Pero desde el año pasado o finales de 2019 se dio a conocer una herramienta que, gracias al jailbreak, podíamos brincar de una manera casi exitosa o 100% segura, entre comillas, de este bloqueo de activación, y hablo de el bypass. El bypass consiste de tres formas, ok, está el más básico, está el full y el premium full, ok. Ojo que yo no voy a mostrar cómo se hace el bypass, pero sí vamos a probar un dispositivo con bypass, un iPhone SE de 2016. Vamos a ver qué tal funciona y les iré hablando de los diferentes tipos de bypass. El primero de ellos es el bypass más estándar. Es un bypass donde sí tenemos el acceso al dispositivo, a la cámara, al Wi-Fi, a casi todas las funciones. Pero ojo que con este bypass no podemos ni siquiera apagar y prender el dispositivo, ya que si lo apagamos, al momento de prender va a entrar en un bug de la manzana donde no va a pasar de ahí y necesitamos volver a hacer el procedimiento del jailbreak para poder tener acceso al dispositivo. Ojo con ese bypass. Con esta versión tampoco podemos sincronizar nuestro Apple ID, no tendremos llamadas celulares ni datos de red celular, tampoco tendremos notificaciones para las aplicaciones que hemos descargado, ok. Entonces sí es como muy muy básico, tenemos el acceso pero realmente no nos sirve casi de nada. Después de eso está el bypass full, donde sí tenemos acceso a notificaciones, sí podemos apagar y prender, sincronizar nuestro Apple ID sin ningún problema. Pero ojo que no podemos tener acceso a llamadas, a datos celulares, no podemos restaurar y no podemos actualizar nuestros dispositivos. Después de esto, tendremos el bypass full premium, donde con este bypass tendremos un acceso casi al 100% del dispositivo. Tendremos llamadas, tendremos datos celulares, apaguemos y prendemos, tenemos notificaciones y sincronización perfecta de nuestro Apple ID. Con este bypass full premium tampoco podremos ni restaurar ni actualizar nuestros dispositivos, y con ninguna de las versiones podremos sincronizar iTunes, porque bueno, va a marcar que está bloqueado el dispositivo aunque tengan el acceso. Entonces no vamos a poder actualizar ni restaurar ninguno de nuestros dispositivos con bypass, ok. Ahora hablemos de el precio. Todo el que no sepa usar o no sepa hacer el jailbreak con una computadora, con su cable de datos, va a tener que pagar por este bypass. Actualmente el precio del bypass aquí en México está desde los 200 pesos hasta los 450 pesos, dependiendo de las versiones que les acabo de comentar. Esto no afecta en el tipo de dispositivo, o sea, vale lo mismo hacerle el bypass a un iPhone X que a un iPhone SE de 2016, ya que el procedimiento es exactamente el mismo, ¿ok? Ahora, esto abrió un nuevo mercado a vender los dispositivos con bypass, y mucho cuidado con esto, chicos, porque un dispositivo con bypass jamás se va a poder restaurar ni se va a poder actualizar. Entonces, a la hora que compren un dispositivo, siempre asegúrense de que el dueño les restaure
en el momento, así en su presencia, le restaure el dispositivo y lo vuelva a activar, que ya esté en el menú otra vez limpio de fábrica, entonces ya adquieren el dispositivo. Mucho ojo con esto, porque se han dado los casos de que compran o venden los dispositivos pasándolos como al 100 y realmente tienen bypass, entonces pierden mucho dinero. Un dispositivo, pues, por ejemplo, el iPhone 7 Plus está alrededor de los 4.500 a 5.000 pesos mexicanos, completamente libre y sin bloqueos. Con bypass está sobre los 2.500, 2.800 pesos, porque no se puede restaurar, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de dispositivos. Ahora, ¿qué tal funciona? Vamos a probar un iPhone SE 2016. Yo en este caso, en este dispositivo, como pueden ver, está detallado de la pantalla, ignoren eso, el dispositivo funciona, pero tiene bypass, es el bypass intermedio. Puedo apagar, puedo prender, puedo sincronizar mi Apple ID, tener notificaciones, pero ojo que no puedo ni agregar la huella, no puedo meter bloqueo de pantalla y tampoco puedo realizar llamadas celulares, ¿ok? No lo puedo utilizar más que como un iPod, ¿vale? Entonces, lo raro aquí es que tampoco puedo quitarle el chip con el que le hicieron el bypass. Si le meto otro chip, levanta señal, pero se vuelve a bloquear, vuelve a aparecer la pantalla de bloqueo. Lo tengo que apagar, prender otra vez, pero con el chip original que tenía, y ya de esa manera tener el acceso al dispositivo. Entonces está bastante raro. En cuanto al rendimiento, no afecta en nada. Realmente las animaciones, la velocidad, la carga de las aplicaciones, el uso de las aplicaciones es bueno. Obviamente tendremos que estar conectados al Wi-Fi para poderlo utilizar un poco más pues libremente, porque no tenemos acceso a datos celulares. El dispositivo funciona bien, la batería, bueno, está 81%, así que no es nada buena. Pero en cuanto al rendimiento, no afecta en nada. El mismo rendimiento que tendremos sin bypass lo vamos a tener con el bypass. Entonces, bueno, las limitaciones son las mismas. En todas las versiones de este bypass no podremos realizar llamadas, no podremos actualizar ni restaurar los dispositivos. Ojo con la versión full premium del bypass, porque con esta sí podremos realizar llamadas telefónicas, tener señal, tener datos celulares, apagar y prender, pero en ninguna versión podremos restaurar ni actualizar nuestros dispositivos, así que tengan mucho, mucho cuidado. Yo no voy a hacer un tutorial de cómo realizar el bypass, ¿vale? Hay muchos ya en YouTube, son algunos complicados, necesitas tener ciertos conocimientos para el manejo de la PC o de la Mac. No, creo que realmente el procedimiento nada más se puede hacer con la PC normal, con Windows, pero no es difícil. Realmente, si ven un tutorial y van siguiendo los pasos, lo van a poder hacer si es que tienen un dispositivo bloqueado. Yo no apoyo la idea, pero se puede, ¿ok? Ya empiezan a salir programas que te brindan las herramientas para que con un clic o dos clics ya realices el bypass. Tal vez les traiga uno de esos más adelante para mostrarles cómo es que hacen este bypass, si es el más básico o es el full premium, que tenemos el acceso incluso a las llamadas y a los datos celulares. En los comentarios déjame saber si tienes un dispositivo con bypass, si es así, cuál es y cómo te va con este bypass. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subimos cada semana. Yo soy Alejandro y esto es Zona Apple 25.